Quando estás decepcionado, quando estás iludido, quando amas a alguém, já não mais o descontrole toma conta de ti. Mi problema foi amar. Amar desesperadamente e amar descontroladamente. Eu era muito jovem, inexperiente. E talvez por isso foi que eu acabei envolvendo-me. Esta é minha história. E quero compartilhá-la com vocês. Mi nome é Enzique. Eu conheci a Ángela, la que foi minha esposa, quando eu tinha mis 19 anos. Ángela já tinha 2 filhos quando eu la conheci. Ángela trabalhava em la casa. Mi papá tenía su taller y pues yo como hijo siempre he sido muy ayudante, muy dedicado a ayudar a mi papá. Yo siempre trabajaba de varias formas aquí en la casa. Yo hacía obra, galonera, hacía zecta, aprendí todo con mi papá. Incluso aprendí también a arreglar máquina. Tanto que hoy día esta es la manera en que yo me sustento. Yo soy un técnico de máquinas. Eu vou a casas a arreglar máquinas. É de isso que eu vivo hoje em dia. Bueno, eu estava em casa, trabalhando, e meu papá, todos os anos, traía gente de Bolívia para poder trabalhar na oficina. Entre essas pessoas que meu papá traía, meu papá traído a la joven Ángela. Ángela, ela foi traída aqui à casa porque meu papá tuvo pena dela. Ángela tinha 2 filhos, pequenitos, um de 4 e um de 3 anos. E, pois, meu papá, por pena, lhe atraído. Ha dicho, ela estava buscando trabalho em Bolívia, mis parentes le conocen, e, pois, ela quis, e eu decidi traerle para trabalhar aqui. Então, ela está vindo a trabalhar aqui. Ángela chegou com outros jovens aqui na casa a poder trabalhar. Trabalhava aqui na casa. Uma chica dedicada ao trabalho, valiente. E como ela não sabia costurar, Ángela começou a cocinar. Ela começou a cocinar aqui na casa. Cocinava e ajudava. Estava aprendendo a ser over e ela não sabia, pois, urgar as outras máquinas. Apenas ela estava aprendendo a cocinar. Foi assim que mi papá me dizia a mim: le vas a indicar a ela, le vas a indicar a la Ángela, le vas a indicar como poder estar haciendo as coisas, meio que ela não sabe. Mi papá se hesitava a vezes com ela, porque ela. A vez hacía las cosas erradas, pero yo siempre le indicaba, Ángela, no es así, y ella siempre me escuchaba. Ángela, esto no se hace así, se hace de esta manera. Me daba pena porque a veces ella se quedaba hasta medianoche, 1 de la noche, trabajando, para acabar porque ella no conseguía avanzar. Entonces yo seguía allí y le decía, ¿te ayudo? Me quedo contigo. No, Enzique, no, por favor. Tú a seguir nomás. Yo voy a estar acabando aquí. No, yo te puedo ayudar, Ángela. Yo te puedo ayudar. Yo no te voy a dejar aquí solita haciendo esto. Y fue en esas noches que tanto le ayudaba que yo comencé a tener un acercamiento hacia ella. Comecei a acercar-me a ser Ángela. Sabes, começou a gostar-me. Claro, eu não vou negar, ela era bonita. E ao que tinha 2 filhos,
ela não parecia que tinha filhos, sabes? Aqueles dois que têm filhos, mas não parece que han tenido filhos. Por lo menos não parecia que ele havia tenido filhos. Ele era bonita, flaquita, não? E jovem. Jovem, ele era 2 anos maior que eu. E comecei a ter um gosto. Me gostava estar com ela. Me gostava conversar com ela. Acabou que, mais tarde ou mais temprano, cheguei a enamorar-me de Ângela. Ela não saía de minha mente. E eu sempre queria estar com ela. Em la hora de almorzar, eu me almorzava com ela. Em la hora de cenar, eu cenava com ela. Me quedava a seu lado para cenar com ela. Em la hora del té, eu tomava té com ela. E meu papá, como eu lhe ajudava, meu papá também me pagava. Quantas vezes eu ia, comprava, sabes, alguns dulcecitos, comprava para seus filhos. Minha mamá me dizia: Enzique, vení, não estés muito cerca dessa chica. Não estés muito cerca dessa chica. Muito estás acercando-te a ela, que coisa queres, pois? Não, mami, não nada que ver. Eu estou cerca dela porque lhe estou ajudando, ou lhe estou orientando. Não me vas estar cerca dessa chica, muito cerca estás. Cuidado, se pode enamorar. Eu sei que vos não te enamorarias dela. Además, ela é uma mulher que tem 2 filhos. Vos mereces uma chica solterita, que não tem filhos. Como pues, te vas buscar uma chica que tem filhos? Eu não creio que vos seas assim, não? Cuidado que essa chica se pode enamorar. Eu não quero problemas. Não, mami, como pues? Eu nada que ver. Pero la verdad es que eu já estava enamorado. Mi papá incluso me decía: oi, muy cerca estás de esa chica. Alejate de esa Ángela, muy cerca. Te va a malinterpretar. Te va a malinterpretar y le vamos a tener que decir que se vaya. Era lo que mi papá me decía. ¿Por qué tu celular está sonando? ¿Quién es? Dame tu celular. Y verdad, yo vivía hablando con Ángela. Vivía hablando con Ángela por celular, vivía hablando con Ángela personalmente, y mi papá se molestaba. ¿Por qué tanto hablas con esa chica? ¡Aléjate de ella! Era lo que él me decía. Mas la verdad, yo no me alejaba de ella, porque yo ya estaba completamente enamorado. Quando estás enamorado, e eu creio que os jovens me entenderão, não pensas em nada. Assim, desculpa a expressão, mas na verdade, quando estás enamorado, te vuelves um sonso. Quando estás enamorado, te vuelves um cabeção. Não escuchas a nadie, a tu papá, a tu mamá. O sea, te vuelves um buzo. Desculpa, é a verdade, eu me considero isso. Porque meu papá, quantas vezes me ha dicho: alejate de esa chica. Aleja, esa chica es viva. Esa chica tiene 2 hijos. Alejate de esa chica. Papi, no puedes discriminar a ella porque tiene 2 hijos. ¿Qué te pasa? No puedes discriminar solo porque ella es una madre soltera. Ella es buena. Ella es trabajadora, está luchando. No puedes hablar así, papi. Tú no tienes el derecho de hablar así de la Ángela. Sabes, comecei a ter problemas com meus papás por conta de Ángela. Incluso, Ángela vino a falar comigo que minha mamá foi a falar com ela. Enzique, quero falar contigo. Sabes, é melhor que tu e eu demos um alto, não hablemos mais. Por que me estás dizendo isso? Por que não queres falar comigo? Es que tu mamá. Tu mamá me ha venido a hablar y está bien molesta. ¿Mi mamá? ¿Qué te ha dicho pues mi mamá? No me ha dicho nada. Solo, como toda madre se preocupa, ¿no? Yo creo que yo también me hubiese molestado. Y mejor dejemos esto así, ya. No me hables, por favor. Dejemos así. Tú eres soltero, eres bonito en sí, que tú... sabes, sí... Yo no quiero que haya más problemas aquí, yo no aguanto humillaciones. ¿Qué te ha dicho mi mamá?
Não me ha dicho nada. Dejemos assim. Dejemos assim. Mas eu lhe he insistido. Eu lhe he insistido que ela me cuente que é o que minha mamá lhe havia dicho. E foi aí que Ángela me contou. Depois de insistir tantas vezes, Ángela me contou o que minha mamá me ha dicho. Oye, tu trabalhas para mim. Te traído para cocinar e para costurar, não para enamorar com meu filho. Te traído aqui para que trabalhes, não para estar aqui como uma chica que está agasando homens. Alejate de meu filho. Meu filho não é para vos. Não, dona. Dona, eu nada que ver, dona Patrícia. Eu não quero a seu filho. Seu filho me habla, só me ajuda. Cállate! Pensas que não me dou conta que le estás molestando a meu filho? Mejor moderate, Ángela, porque senão te vas a ir desta casa. Eu não te quero ver aí com meu filho, senão buscate outro lugar nomás. Meu filho nunca vai estar contigo. Como, pues? Você tienes hijos. Vos ya eres una mujer vivida. Yo no quiero que mi hijo esté contigo. Pero yo no estoy con su hijo, señora. Doña Patricia, yo no estoy con su hijo. No quiero saber. ¡Alejate de mi hijo! Mi mamá le había ceñido a la Ángela. Le había tratado y Ángela ahora me evitaba. Ángela no quería hablarme. Ángela... Quando eu me acercava, dizia, deixá-lo, eu já aprendi a ser. Anda a ser as coisas tu, já, eu vou estar fazendo aqui. Não, espera um zato. Que ha passado? Contame. Por que estás assim? Que... Só porque minha mamá te ha dicho isso? Minha mamá não manda em minha vida, Ángela. Déjame estar contigo. E não vou a mentir. A escondidas... Hemos comenzado a estar con Ángela. Es duro contar esto para mí, mas tengo que contar. Tengo que decir toda la verdad que me estoy guardando aquí adentro. En las madrugadas me encontraba con ella. Enquanto mi papá y mi mamá dormían, yo esperaba que de 3 de la mañana, 3 y media, cuando estaban durmiendo seco, eu me levantava de minha cama e me encontrava com Ángela em el patio de la casa ou em el taller ou algumas vezes em su quarto. En la madrugada, quando todos dormiam, era el momento que nos encontrávamos e era aí que nosotros nos besávamos. Nos abraçávamos. Eu tinha 19 anos, mas nunca havia estado com nenhuma mulher. Ou seja, literalmente era um chico que nunca havia estado com nenhuma mulher. Claro, eu havia chegado a enamorar, mas não a estar mais allá com alguém, nunca. Ángela foi com quem eu me envolvi por la primeira vez. E isso se repetia noite tras noite. E eu esperava que llegue la madrugada para poder encontrar-me com ela e poder sentir-la, poder besá-la, poder estar com ela. Todas as noites eu me encontrava com Ángela. E é por causa de isso que meu papá me dizia: "Por que estás com tu cara de sueño? Trabalha, concentra-te hoje. ¿Por qué estás con tu cara de sueño?" No, no, es que ayer me quedaba hasta tarde en el celular y es por eso que... Ah, en el celular. ¿Y qué estás haciendo? ¿Con quién estás hablando? No me estás hablando con esa Ángela, ¿no? Te estoy diciendo en sí que le voy a botar, te estoy diciendo... No, papi, no estás hablando con ella. Yo solo estaba jugando ahí en el celular y era eso y nada más. Y bueno, pues... Era isso o que acontecia. Nos quedávamos a vezes desde as 3 de la mañana hasta as 6 de la mañana juntos, conversando, e em las madrugadas era o único momento que podíamos encontrarnos. Alguma vez um costureiro ou outro de la casa nos pillava, mas não decían nada.
A verdade é que eu estava completamente enamorado. Hasta que um dia, eu e Ángela estuvimos em el garaje de mi casa. Tenemos tipo um banheiro inactivo. E era ali que às vezes nos quedávamos com ela, los dos. E naquela madrugada aconteceu todo o que passa com uma pareja. Ella dejaba a sus hijitos en el cuarto y nos encontrábamos en la madrugada. Nos hemos pasado esa noche juntos. Solo que yo estaba allí con ella. Y creo que por vuelta de las 5 de la mañana, yo he escuchado bulla. Escuché a alguien entrando en el garaje. Era mi papá. ¡Enzique! 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 Yo me asustado y comencé a ponerme mis ropas rápidamente porque estaba sin ropa. Comencé a colocarme mis ropas y mi papá entra en ese exacto en el cuartito ahí. ¿Qué estás haciendo? Enzique, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué falta de respeto es esto en mi casa? ¡Enzique! Mi papá me agarró de mi oreja. Y me comenzó a sacudir allí, en el garaje, me azorró encima del carro. ¿Eso yo te he enseñado? ¿Ese tipo de comportamiento yo te he enseñado? ¿A ser ese tipo de persona yo te he enseñado? Malcriado, has faltado el respeto. Y vos, Ángela, alista tus cosas y andate. Te vas hoy día mismo de aquí, Ángela. Alista tus cosas y andate. No, papi, no es culpa de ella. Fue mi culpa. Yo le insistí a que callate. Callate. Mi mamá bajado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está haciendo, Enzique? ¿Por qué estás sin sopa? Enzique. Este tu hijo. Estaba aquí sin sopa con esta chica. Yo sabía, esta chica así siempre es. Con un hombre y con otro hombre se echa, así siempre es. Yo dudo que sus hijos sean de un solo hombre, debe ser de uno y de otro. Mi mamá se ha enojado. Mi mamá cayó encima de la Ángela para querer pegarle. Mi papá no ha dejado. Fue un conflicto, ¿sabes? Un escándalo esa noche. Teníamos costureros en la casa que se han despertado. Don Ignacio, cálmese, don Ignacio. Calma, don Ignacio. Jóvenes, tranquilo, don Ignacio. Suele acontecer. ¿Sabes cómo son los jóvenes? Medio cabeza, medio dura tienen los jóvenes. Cálmese, don Ignacio. Mi mamá no me quiso mirar en la cara por lo menos por una semana. Y en el mismo día, mi papá le botó a Ángela de la casa. Alista tus cosas y andate. Pero es que, ¿y mis hijos? ¿Qué me importa tus hijos? Andate, yo no quiero saber. Has faltado el respeto en esta casa. ¿Cómo te vas a meter con mi hijo? Andate de esta casa. Escuché el sermón y el sermón fue triste. Mi mamá lloraba. Mi mamá decía, ¿cómo me vas a hacer eso? Yo, ¿acaso algo te falta? ¿Acaso no te he dado comida? ¿Estudio? ¿No te he dado nada?
Para que me hagas isso? Como me vas a hacer isso? Como te vas a meter com mi funcionaria? ¿Qué te pasa? ¿Acaso tienes futuro con esa mujer? Ella tiene 2 hijos. A cualquier rato puede volver con su marido. Ella no es así, mami. Para de juzgar a la Ángela. La Ángela no es como ustedes piensan. La Ángela es una mujer buena. Su pareja le ha dejado. Ella es una chica buena, la mejor mujer que yo he conocido en mi vida. Paren de juzgarle a ella. Es que queremos algo mejor para vos. Vos eres soltero. Vos eres soltero. Vos no tienes hijos. ¿Por qué quieres envolverte con esa mujer? ¿Por qué quieres envolverte con esa mujer? Nadie escoge amar a alguien, mami. Uno ama porque tiene que amar. Vos no sabes. Mi papá estaba tan molesto que me ha dicho, anda donde tu tío, te vas a quedar allá, no te quiero ver. Me has decepcionado. Yo nunca he esperado eso de vos, Enrique. Yo pensé que eras hombre. Pensé que eras maduro. Pensé que eras un hombre maduro. Hoy día me doy cuenta que no pasas de un chango. Me doy cuenta que no pasas de un niño. Esperaba más de vos, hijo mío. Vaya donde su tío. Ángela se fue de la casa y era difícil comunicarse. Ángela se fue de la casa y era muy difícil entrar en contacto. Yo le llamaba y Ángela no me respondía. Yo le llamaba y Ángela no me atendía. Ella me decía, déjame en paz. ¿Has visto el problema que hemos criado? Déjame en paz, por favor. Yo te quiero, Enrique. Mas esperemos, tal vez séte un poco más mayor y, si Dios permite, seguiremos una vida juntos. Sabes, yo estaba completamente enamorado. Yo quería estar con ella. No quería estar con ella por un rato. Quería estar con ella para siempre. Pero ahora ella no quería estar conmigo. Claro, después del escándalo que papá y mamá le hicieron. Después del escándalo que papá y mamá hicieron, realmente ella no quería. Yo no sabía dónde ella se ha ido. Yo no sabía dónde ella estaba. Y así pasó un mes. Y fue así que pasó 2 meses. Yo no quería comer. Yo no quería cenar. Yo no tenía hambre. Yo estaba mal. Mi papá me decía, ¿estás sufriendo por esa mujer? ¿Estás sufriendo por esa mujer? ¿Quieres estar con ella siempre? Mi mamá decía, ¿cómo vas a estar pues con ella? Ella ya tiene hijos. Ella es una mujer vivida. A cualquier rato te va a dejar. Mujer con hijo no da. Yo voy a ir atrás de ella, papi. Yo me voy a casar con ella. Yo ya no soy un niño, papi. Y si yo quiero estar con ella, ustedes deberían apoyarme y no ir contra mí. He luchado más de 1 año con mis papás sobre este asunto. Ángela me respondía, mas no frecuentemente. Ella solo me decía, esperemos. Esperemos. Esperemos que tal vez esto pase. Yo no quiero problemas con tus papás, Enrique. Esperemos que pase un poco el tiempo y ahí tal vez volvemos, no sé. Esperemos un poco el tiempo. Ángela, yo te voy a esperar. El tiempo que sea necesario, yo te voy a esperar. Porque la verdad, Ángela, yo te amo. Y yo no te voy a hacer lo que esos hombres hicieron contigo. Yo te voy a cuidar. Y yo saliendo de aquí nos podemos juntar. Yo sé arreglar máquina, de eso puedo vivir, podemos montar un taller. Yo te quiero. Vamos con calma, Enrique. Yo no quiero problemas. Tu papá, tu mamá son medio molestos, medio renegados. Yo no quiero problema. Era muy complicado. Papá y mamá nunca aceptarían. Y fue así que un día
Meu papai e minha mamá estavam de aniversário de matrimônio. Hijito, alistate porque hoje vamos ir a comer aniversário de mim e de tua mamá. Vamos ir a comemorar. Nos hemos alistado e hemos ido a comer a Coimbra. Estávamos ali e eu le veía los dos felices. Los dos alegres. Claro, uno tiene al otro. E eu lagrimeava e papá me decía: por que estás llorando, hijo? Vas a zuinar mi dia com tu mamá ahora? Por que estás llorando? Desculpa, papi. Desculpa, mami. Es que não paro de pensar en eso. ¿En eso qué? En la Ángela. Eu quisiera estar con ella. Eu quisiera tener una vida con ella. Es tan bonito verte a ti a la mamá. Eu quero estar con ella, papi. Mi papá me ha mirado y me ha dicho: tal vez un día me entiendas, hijo. Tal vez un día comprendas todo lo que yo te estoy diciendo. Pero si es lo que quieres, yo no te voy a poder controlar. Fue así. Estábamos en un restaurante de La Paz comiendo. Yo había comentado el asunto y después me callé. Estábamos todos comiendo normal y nos salimos. Decimos gracias, gracias. Nos salimos y nos estamos yendo a recoger el carro. Mi papá había dejado el carro estacionado allí en la misma Coimbra. En cuanto estamos yendo a entrar en el carro, es un día sábado. Vemos de un bar en la esquina de Coimbra con la costa, vemos de un bar a Ángela. A Ángela saliendo de ese bar con un hombre. De manitos. Abraçada. Besando-se ali, sabes? Minha mamá foi a primeira que ha visto. Aquela não é a Ángela? Aquela não é a Ángela? Pará, mami. Pará, já. Quando eu miro, realmente, era Ángela. Ángela estava de manos com alguém. Eu não supe que hablar. Mi papá me ha mirado e me ha dicho: viste? Que te he dicho? Que te he dicho? Não te he dicho? Não te he dicho? Ella se ha probado la vida, hijo. Não é mulher para vos, te estou dizendo. No puede ser, papi. No puede ser. Vámonos. Entra en el caso, vámonos. No, yo no me voy a ir, yo voy a ir allá. No vayas. No me hagas pasar vergüenza. No me hagas pasar vergüenza. Entra en el caso, apura, vámonos. No, yo quiero ir a hablar con ella. No me vas a ir. Entendí una cosa. Entendeu uma coisa? Quem te ama de verdade é tu papá. Quem te ama de verdade é tu mamá. Los demás, meu amigo, não sabe se te ama de verdade ou não. Não, eu não creio. Não pode ser lá. Era Ángela. Abraçadita. De manitos. De beso em beso ali, sabes, caminhando. E para minha surpresa, Ángela começa a andar em minha direção. Obviamente,
Ángela não me havia visto. E viene hacia mi dirección. E eu me entro al caso. Não quise que me vea. Entramos en el caso e nos fuimos. En la noche, mandé mi último mensaje a ella. Me sorprende que me digas que me amas, Ángela. Hoy día te vi con un hombre, saliendo de un bar y abrazada. El problema es que de verdad yo te amaba. Lo que yo sentía por ti era verdadero. Lo que yo sentía por ti era de verdad. Lo que yo sentía por ti no era mentira. Yo te vi con alguien hoy día. Nunca más quiero verte en mi vida, Ángela. Nunca más. Envié el mensaje. Ella lo ha visualizado en la misma noche. Pero solo me respondió al día siguiente. Ángela me respondió diciendo que sí, realmente era ella. Que ella estaba con alguien. Y que porque en más de un año ella había tratado de esperarme, pero había perdido la esperanza que yo esté un día con ella y que mis papás nunca aceptarían. Ángela dijo que aquel hombre que salió con ella no era otro hombre, mas sí era, por increíble que parezca, el papá de sus hijos. Que ella había vuelto con él, que él le había buscado y que ella prefirió volver con él. Y que hizo lo cierto en hacerlo. Me pidió perdón y ahí se acabó. Yo amé a alguien. Yo quise a alguien. Yo no me importaba que ella tenga hijos o no. Pero no sé si ese hombre con quien ella ha vuelto era realmente su expareja o era otro hombre. Yo no sé. Yo sé lo que yo sentía. Yo sentía amor de verdad. Yo la amaba de verdad. Yo quería mismo construir una vida con ella. Mas ella, en la primera oportunidad, volvió con su expareja. O si no, se metió con otro hombre. Le encontré algunas otras veces a Ángela, igual por Brás. Yo le encontré otras veces. Y a de baziga. Mas yo fingí que ni la conocía. He seguido mi vida. Hoy yo sobrevivo arreglando máquinas. Ya no vivo con mis papás. Preferí salir de la casa porque mi mamá y mi papá me hinchaban la cabeza con eso. Te he dicho, yo te he dicho. Te he dicho que esa mujer no olía bien. Te he dicho. Te he dicho que una mujer con hijos no era para vos. No te he dicho. No te he dicho. Yo no aguantaba esas acusaciones. Y he preferido salir. Ya no estar con mis papás. Y yo me fui de la casa. Y bueno, seguí mi vida. Pastor Moisés. Voy a muchos talleres a arreglar máquinas. Y en muchos talleres yo escucho que escuchan tu programa. Y fue así que yo te escuché una vez. Yo arreglaba una máquina en un taller y colocaron tu programa y yo estaba escuchando y todo lo que hablaban parecía que hablaban de mí. Yo siempre decía un día voy a mandar mi historia y ese día llegó. Esta es mi historia. Una madre soltera que me engañó.
Has escuchado una historia más de las cartas enviadas aquí en el Facebook. Muchas gracias por haber asistido a esta carta hoy día. Vamos a hacer el comentario de la historia de aquí a poquito, enseguida los comerciales. Gracias por estar en sintonía. Ya volvemos.